Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En esta oportunidad les traigo un video muy interesante sobre una estrategia de scalping ganadora con la cual vas a poder hacer profits muy interesantes. Para empezar, tengo que decirte, como es habitual, por favor no vayas a caer en estafas. Yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos y tampoco tengo canales en Telegram. Muy bien, para empezar entonces estoy acá en el exchange OKX. Te voy a enseñar esta estrategia para hacer scalping en futuros en OKX. Lo primero que tenemos que hacer, muchos me preguntan, es si tengo que tener mis activos o en futuros o en spot o mi billetera de fondos. Pues bien, tienes que tener tus activos en donde vas a utilizar la estrategia donde vas a aplicar el scalping. Como es scalping para futuros, entonces tenemos que tener los activos allá en la billetera, en la cuenta de operaciones de OKX. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso venimos acá a donde dice Trade y bajamos hasta donde dice Futuros. Mira, entonces acá le doy clic y me va a enviar precisamente a la parte para hacer mi estrategia de scalping en futuros. Si tú bajas por acá, acá vas a encontrar los USDT que tengas disponibles para aplicar tu estrategia de scalping acá. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tienes que transferir USDT tethers disponibles para poder operar. ¿Cómo haces eso? Pues mira, te paras acá en estas dos flechas azules, le das clic y ahí vas a poder hacer transferencia desde tu cuenta de fondos hasta tu cuenta de operaciones. Mira, desde fondos hasta operaciones. Acá en la parte inferior te va a aparecer el disponible que tú tengas y acá tú vas a colocar la cantidad que debes, que deseas utilizar para hacer scalping. Entonces yo, por ejemplo, por decir cualquier cosa, pasemos 3,000 USDT. Le decimos transferir y así de fácil. Mira, ya tenemos aquí 3,000 USDT para operar. ¿Listo? Bueno, después de que tienes ahí los fondos, entonces aplicas tu estrategia. ¿Listo? ¿Cómo aplicamos la estrategia? Entonces, te lo voy a enseñar. Vamos a ir aquí a TradingView. Estamos en Bitcoin, en OKX. Mira, la temporalidad, un minuto, porque vamos a hacer scalping. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que hay que hacer, tengo que mencionarte lo siguiente. Lo primero es que te dejo acá el link de referidos para que te inscribas con una cuenta nueva en OKX y puedes ganar hasta $10,000 en cajas misteriosas. Y también puedes conectar, para eso es la estrategia que te voy a enseñar. Vienes aquí, abres el Trading Panel, le das aquí donde dice OKX, le dices conectar, le das continuar y sigues los pasos para autorizar la conexión entre OKX y TradingView y aplicar la estrategia que te voy a enseñar a continuación. También te menciono, mira, que puedes acceder a estos bonos. Si consignas 1,000 USDT, te ganas $1,000, te ganas un bono de $10. Si consignas $2,000, te ganas un bono de $20 y así sucesivamente. Y también puedes acceder a tarifas de cero trading en OKX. ¿Qué tienes que hacer? Pues acá te dejo el link para los primeros 500 registros. Que tengas, por supuesto, una cuenta en TradingView, la conectes con OKX y, por supuesto, que hagas los depósitos para acceder a estos bonos y a tarifas de cero trading. Bien, amigos, entonces, ¿en qué consiste rápidamente esta estrategia de scalping súper efectiva? Después de que tenemos elegido el par, yo acá tengo Bitcoin contra Tether en OKX a un minuto, vamos a elegir nuestro indicador. Seleccionamos por acá, vamos a usar dos indicadores. El primero de ellos se llama G-Channel. Escribimos G-Channel y es este que aparece acá que te estoy señalando con el mouse. Mira, G-Channel Trend Detection. Del usuario es Jedge Soft, ¿ok? Tiene 1,135 usos. Bueno, le damos clic, se sitúa sobre el precio del Bitcoin, lo cerramos por acá y fácilmente, mira, te lo describo. ¿En qué consiste? Es muy fácil. Aparecen las franjas o bandas de color verde cuando el indicador nos avisa que hay una tendencia alcista para ir en long y aparecen las franjas de color rojo, ¿ok? Para mostrarnos o indicarnos que hay una tendencia en short, en caída, ¿listo? Para ir en short. También aparecen las etiquetas de comprar y de vender para indicarnos respectivamente el long y el short, ¿ok? Si te molesta mucho eso,
simplemente lo eliminas. Mira, yo me paro acá, voy a configuración y le digo que no me muestre esas etiquetas y le digo OK y ya, no tenemos las etiquetas, tampoco las necesitamos. Solamente necesitamos las franjas, las bandas verdes para que nos indique el log y las bandas rojas para que nos indique el short. Muy bien, el otro indicador que vamos a utilizar como confirmación, vamos a pararnos por acá, es un RSI. Entonces escribo RSI y acá aparece el RSI, mira, de primero, índice de fuerza relativa, ¿ok? Le damos clic y se sitúa en el panel inferior del precio. Acá está, cerramos y acá está. Bueno, ¿en qué consiste esta estrategia? Es sumamente sencilla. Vamos por acá, listo. Mira, para nosotros con esta técnica de scalping, ir en long, necesitamos dos cosas. La primera es que el indicador de G-Channel esté en color verde. Mira acá, la franja de la banda de color verde que nos está mostrando que hay una tendencia alcista para ir en long. Y la segunda es que, bueno, la estrategia consiste en aprovechar los retrocesos en una tendencia alcista o bajista. Ok, vamos a aprovechar los retrocesos. Bien, la segunda confirmación es que el RSI, míralo acá, debe estar por debajo del 50%. Mira, esta parte está por debajo acá del 50%, ¿ok? Indicando que se viene un retroceso. Mira acá, justo acá empieza a subir. Entonces, cuando el RSI esté igual o superior al 60%, mira acá el 60%, ¿dónde sucede eso? Acá, mira, está igual o superior al 60%, justo en esa vela, es decir, en esta vela, mira, vamos a entrar en long con nuestra técnica de scalping. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos? Pues mira, nos vamos a sacar por acá, vamos a ampliar un poco más para que lo veas bien. Mira, en esta vela, el RSI ya está superior al 60%, después de venir de inferior al 50%, ahí vamos a entrar en long. Entonces, vamos a colocar nuestro long, ¿listo? Y entraríamos acá, ¿listo? Una posición interesante para el, apropiada más bien, para el stop loss sería el inferior del bajo swing, del swing bajo anterior, o sea, por acá más o menos, ¿listo? Y vamos a ubicar nuestra relación riesgo-recompensa en aproximadamente 1.5 o 1.6, por ahí está bien, ¿listo? Bien, entonces ahí entraríamos con esa doble confirmación, ¿vale? Y para entrar en short, exactamente lo mismo, pero al contrario, para un short, ¿no? Entonces, te voy a explicar para un short cómo sería. Mira por acá. La primera confirmación que el indicador G-Channel, la banda de ese indicador, esté en color rojo. Nos está diciendo hay una tendencia a la caída para entrar en short. Que nuestro RSI, en este caso, esté superior al 50%, porque es para short, es lo contrario al anterior, y que luego de alcanzar el 40% o menos, entonces entremos. Mira el 40 por acá, nos ubicamos, míralo por acá. Por acá, entonces, se alcanza el 40, ¿cierto? Entonces, ahí entraríamos para nuestro short, ¿listo? Entonces, vamos a sacar por acá nuestro short, elegimos un short, y ese 40, míralo, se está activando por acá, ¿cierto? Entonces, colocamos ahí nuestro short. El stop loss lo colocamos en el punto alto del swing alto anterior, por acá más o menos, y ubicamos nuestra relación risk-reward en aproximadamente 1.5 o 1.6, por ahí está bien, ¿cierto? Y entonces, así entraríamos en short con esta estrategia de doble confirmación, ¿listo? Bueno, tú puedes verificarlo y se cumple en toda el precio, en este caso del Bitcoin contra USDT. Mira por acá este otro, míralo. La primera confirmación, tenemos la franja de color verde del G-Channel indicándonos la tendencia alcista. Y tenemos por acá, mira, en esta parte está precisamente el RSI por debajo del 50%. Vamos a mirar cuando toca el 60%.
Pero necesitamos que esté en verde la franja, ¿cierto? Por acá está 60, pero está en rojo. Entonces nos corremos hasta que encontramos la posición en verde. Míralo por acá. Y por acá está el 60% justo en esta vela. Entonces acá. Entonces vamos a sacar nuestro long position en esta vela. Lo ubicamos acá. El short lo ubicamos pues en el mínimo anterior del swing bajo anterior. Míralo acá. Y colocamos esa relación riesgo-beneficio en 1.5, 1.6 aproximadamente, que viene a ser como por acá. ¿Listo? Y ahí lo tenemos para ese long. Y así lo vas a seguir aplicando. ¿Listo? Busquemos otro short, por ejemplo. Vamos hacia adelante a buscar otro short, por ejemplo. Míralo por acá. Entonces, acá aplica igual la franja de color rojo indicándonos la caída del mercado. Por acá el RSI está superior al 50% y buscamos cuando toque el 50%, ¿listo? Y pues nada, ubicamos de nuevo nuestro short, posición en short, cuando alcance por debajo del 40%, que viene siendo como por acá, entonces la ubicamos en el swing anterior alto el stop loss y ubicamos la relación entre 1.5%, 1.6 aproximadamente, ¿listo? Y por ahí entonces tendríamos nuestro riesgo-beneficio en relación en 1.5, ¿listo? Y así aplica para todo el mercado. Ahora, ¿qué es importantísimo que no olvides y que tengas en cuenta? Primero, cuando el mercado está lateralizado, mira, por ejemplo, en esta parte acá, en esta parte, como puedes darte cuenta acá, el mercado está un poco lateralizado, ¿cierto? Está un poco plano. Y lo podemos ver acá por las variaciones también del RSI, que podría dar señales falsas. Cuando eso sucede, yo no entro y no hago scalping y espero que me marque una tendencia mucho más clara al alza o a la baja. Y segundo, el manejo del riesgo. ¿Cómo vas a hacer manejo del riesgo? Pues yo aplico para el manejo del riesgo la regla del 1%. Busca en qué consiste esa estrategia. Hay mucha información en YouTube. La regla del 1% para el manejo del riesgo. No la explico acá porque se nos alarga un poco el video. Pues bueno, amigos, esta es la estrategia que tenía para ustedes para hacer scalping. Es muy efectiva. Yo la uso muy a menudo. Les recomiendo entonces el link para que se suscriban a OKX y puedan ganar hasta 10 mil dólares en cajas misteriosas. Como siempre, les envío un abrazo y los vemos en otro video. Hasta pronto.